Lo que he venido a contar es que sí, que primero lo que nosotros vemos es que no todos los centros educativos del País Vasco obtienen los mismos resultados. La primera diferencia que nosotros vemos es con respecto, por ejemplo, a los resultados de la evaluación diagnóstica, es que hay colegios que obtienen puntuaciones muy altas, puntuaciones medias, y otros que obtienen puntuaciones muy bajas. Y eso nos podría dar que pensar que los que obtienen las puntuaciones muy altas son los mejores colegios, pero al final nosotros hemos introducido otra manera de hacerlo, y es que tomamos en cuenta cuál es el contexto en el que el colegio trabaja. Vale, este colegio, por ejemplo, mantiene su contexto, su línea roja estable a lo largo del tiempo, pero la puntuación ha ido mejorando, la puntuación esperada. Estos son muy interesantes porque han demostrado capacidad de cambio a lo largo del tiempo. Si lo que queremos, porque todo esto, aparte de ganarnos la vida como investigadores, que eso no, también tiene su aquel, es importante, queremos sacar conclusiones que sirvan para focalizar mejor acciones de mejora en los centros, pues en colaboración con el departamento, con los colegios, básicamente, pues estos son muy importantes porque son centros que ya han demostrado capacidad de mejora. ¿Con qué tipo de estudiantes, con qué tipo de familias, en qué barrio, en qué situación, cuál es el nivel económico, cultural de esas familias? Y tomando en cuenta todo eso, por ejemplo, cuántos estudiantes inmigrantes tiene, cuántos son euskaldunes, qué proporción de euskaldunes hay en las guelas, tomando en cuenta todo esto, podemos calcular una puntuación como que llamamos más ajustada, que tiene en cuenta ese contexto. Y los colegios que sacan esa puntuación ajustada muy alta, pensamos que son colegios que están funcionando muy bien. Intentando seleccionar centros de los diferentes criterios, porque cada uno tiene una historia muy importante y muy interesante que contarnos, pues lo que hacemos es un estudio de casos múltiple para metodología cualitativa intentar analizar. Y esto es lo que estamos ahora ya acabando, con lo cual no os voy a contar las conclusiones porque no vienen al caso. La idea básica, como os decía, es que los centros de alta eficacia nos den buenas prácticas y cuáles son sus hitos de cambio, de mejora, donde han conseguido a lo mejor invertir la tendencia, y los de muy baja eficacia, pues qué problemas, qué dificultades y en el caso malas prácticas. Y el contraste entre estas dos realidades tan dispares, que no son, ojo, no son nada representativas de nuestro sistema educativo, esto hay que decirlo. Aposta, escogemos los centros más extremos. La gran mayoría estamos ahí en el medio. Y no dice, yo con esto no quiere decir que no sea interesante, es igual de interesante, pero estos, al maximizar, por decirlo de alguna manera, al extremar las diferencias, pues bueno, nos da una foto, si queréis, un poco más nítida. Entonces, y a esos colegios que están funcionando muy bien, luego ya, ya nos olvidamos de la estadística y lo que hacemos es acercarnos a esos colegios y le preguntamos a la inspectora o al inspector de referencia, le preguntamos al equipo directivo del colegio, a la directora, al jefe o la jefa de estudios, o al asesor o asesora del Berritzegune, o hacemos un grupo de discusión con los docentes del colegio para que nos cuenten qué es lo que hacen. Y nos cuentan pues lo que nosotros pensamos que son buenas prácticas que explican que hayan sacado tan buenos resultados. Bueno, al final nosotros lo que teníamos es una serie larga de factores asociados al aprendizaje, de cuestiones que pensamos que generan esa especie de configuración virtuosa en la que cada centro, si lo hace bien y se adapta bien a esa realidad muy variada, social y culturalmente muy diversa como es el país, pues hace o explica de alguna manera, y esto de explicar entre comillas, porque esto de la explicación es muy complicado, esos resultados. Y el núcleo está en el profesorado. Si nosotros distinguimos entre centros que decimos que les va muy bien, que obtienen muy buenos resultados, y centros que no les va tan bien, claro, lo que nos preocupaba mucho era que cuando les preguntásemos a estos centros, cuando inquirimos y tratamos de ver qué es lo que hacen, pues que nos contasen unos y otros lo mismo, porque entonces si unos y otros nos cuentan lo mismo, pues como yo suelo decir, hemos hecho un pan como unas tortas. Y bueno, pues es verdad que hay cuestiones que son comunes, pero en otros casos hay cuestiones que son distintas. Hay algunos aspectos donde nosotros claramente sí hemos encontrado, digamos, elementos de contraste entre los centros que funcionan muy bien y los centros que funcionan muy mal. Te voy a poner un ejemplo que es poco comprometido. Mira, el profesorado en Euskadi se forma mucho. La gente, las profesionales y los profesionales de la docencia hacen un montón de cursos y cuestiones de formación permanente, de reciclaje, muchísimo. Y todo el mundo lo hace, seguro, con la mejor de las intenciones. ¿Qué diferencia hemos encontrado nosotros? Mira, los centros que funcionan muy bien, el grupo de docentes evalúa sus necesidades formativas. Busca quién les puede ayudar, quién les puede formar en eso. Se traen al centro, al formador o a la formadora. Y luego inmediatamente ponen en marcha lo que han aprendido y lo evalúan. Por lo tanto, estamos ante un plan de formación y de reciclaje, de formación permanente profesional, muy bien organizado, muy bien estructurado. Y en los colegios, que las cosas no van tan bien,
pues digamos, cada profesor se forma, permíteme la expresión, a su bola. Y uno hace un cursito de informática, el otro hace un cursito de matemáticas, el otro hace un cursito de no sé qué, pero no hay esa política coordinada, esa gestión, ¿eh? Pues, por ejemplo, eso es un elemento de contraste claro.